los bueno, chicos cómo están me pueden escuchar buenas sí sí bueno, la idea sería que los vamos para que nadie interfiera con el chat, okay. Voy a dar unos tres minuticos para empezar. 嗯。<clears throat> Bueno, y por, por, por YouTube, pero cae en cuenta que, eh, pues por YouTube no hay forma como de que ustedes prendan su cámara y como que nos conozcamos a todos. La idea es hacer un, un espacio, pues, si bien de, de preguntas y respuestas acerca de, de, de todo lo que hemos visto esta semana en, en Ecom Society, pues, igual también es un, es un buen momento como para, digamos,. Fomentar más la relación entre, entre todos los paternos. Entonces, por eso decidí moverlo de aquí a, a Zoom. Así que, pues igual, no ha sido muy largo. Estoy planificando más o menos que sean 30 40 minutos. Pero que podamos sacarle el máximo provecho. ¿Ok? Entonces... Eh... Como les digo pues prendan sus compras. la idea por ahora es como estar interactuando por el chat para no tener problema respecto a pues respecto como al audio sí y que no interfiera como con la comunicación pero pues digamos si alguien quiere hablar y pues yo les voy a ir dando les voy a ir dando como la opción de de ahí de compartir el su audio bueno eh, pues nada, empecemos ¿Qué, qué, ¿qué dice Ángel? ¿cómo le fue con, con el libro? ¿qué va, Provero? bien, 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 la verdad no me lo he leído no he tenido pues el tiempo de, de leerlo pero ya ahí está en la lista ah bueno, perfecto si, sí, para los que no sepan, saben eh, básicamente todos los meses estamos haciendo una dinámica en la cual vamos a premiar a las personas que más valor den a la fraternidad. Ok. Entonces, si ustedes se meten a, a School, si ¿sí? a la plataforma está ajustada, y society, y si se meten en, en escritorio en la, en la parte derecha, van a ver un cuadro que se llama ranking. Ese ranking, básicamente, digamos, le da ciertos puntos a las personas que más han aportado. Ok. Y pues el que más tenga puntos, pues más nivel va a tener en el, en el ranking. Eh, creo que. Dígame si, si me escuchan. Dígame si me escuchan bien, por favor. Hello, hello. Yeah. Entonces. Eh, como les decía. Eh, el ranking. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se cómo son los puntos respecto al ranking? Básicamente no es solamente como el, el que más postee, sino que lo que más puntos te va a dar es el hecho de que la gente le dé me gusta y le y comente tu publicación, ¿sí? Entre más me gusta y más comentarios tenga una publicación tuya, pues a lo mejor más valor va a tener, más discusión genera y más puntos vas a tener en la sociedad. ¿Qué pasa? Mes a mes, lo que estamos haciendo es premiando a las personas que han tomado su tiempo para aportar a la comunidad. ¿Está bien? Entonces, este mes eh, los ganadores fueron eh, Raúl Rodríguez eh, y Raúl Rodríguez se ganó una consultoría de 30 minutos conmigo totalmente gratis. Recordemos que esta consultoría, pues más o menos una hora de consultoría mía, yo la estoy cobrando a como a mil dólares y pues él se ganó media hora gratis. Eh, luego está Roberto, creo que fue el, el otro chico que, que, que también es de México y él se ganó un libro. Eh, básicamente los libros que estoy regalando, eh, pues básicamente son libros que yo me he leído y que me han servido demasiado, pues en... en Digamos como en este mundo de... de del marketing. Ok. Un libro es que la verdad... Pues vale muchísimo más que cualquier curso de cualquier otro tonto pues que... Que les esté en una mentoría. Eh, entonces... Luego... Está Ángel. Y Ángel también se, se, se ganó un libro que se llama... Eh, Ogilvy on advertising básicamente es de un super ultra crack que se llama David Ogilvy que hace como 100 años tuvo una de las publishers o como de agencias de publicidad más grandes del mundo y él lo hizo a través de el marketing de respuesta directa. Recordemos que el marketing de respuesta directa es aquel marketing o aquel, aquella comunicación que entregamos a un segmento de clientes con la esperanza de tener una respuesta inmediata, ¿sí? Esto difiere del branding o del marketing tradicional porque a, a diferencia, pues, de estos dos, nosotros no estamos entregando volantes, no estamos entregando, no estamos haciendo comerciales en... Bueno, que un comercial podría adaptarse a, a marketing de respuesta directa, pero no estamos haciendo, pues, eh, estas... Publicidades pues al aire libre, no, ¿sí? O no estamos queriendo tener un propósito de reconocimiento de marca, lo que queremos hacer es vender y básicamente esos principios se empezaron a desarrollar hace muchos, muchos años, ¿ok? ¿Cómo se empezaron a desarrollar? A través del primer medio de distribución que, que pues que tenían estas personas que era el correo directo, ¿sí? Obviamente también existía la radio y a través de la radio también se pueden ejercer comunicaciones. Sin embargo, el principal medio o el más efectivo fue el de correo directo. Entonces, de qué trataba el correo directo, pues básicamente como el envío de cartas, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, imagínense cuán difícil sería vender a una persona en ese entonces, hace literal 100 años, 80 años. Que la única forma de entrar en contacto con esa persona de forma efectiva era enviando una carta, ¿sí? ¿Cuánta fricción no hay en una carta? Pues vamos a ver. Tenemos que... Primero, pues hay que enviar una carta de forma que no se vea o no parezca una publicidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener una carta literal que parezca que se fue enviada por un amigo. ¿Para qué? Para que en el momento en que la persona a la cual va dirigida esta misma llegue al buzón vea las cartas y no las bote o vea nuestra carta y decida apartarla en las cartas que va a leer y no en las cartas que va a entrar o echar a la basura. Entonces ahí tenemos la, la primera fricción y es el primer concepto que debemos implementar en nuestro marketing. Que toda la comunicación, ¿sí? o la forma en la cual nosotros hablamos a nuestros clientes, la forma en la cual le llegamos, debe ser como si un amigo le estuviera escribiendo para que esta persona tenga mayor recepción. Obviamente ustedes cuando están sentados en un bar con su mejor amigo ustedes no van a tener ninguna clase de objeción respecto a lo que él les está contando porque es su amigo, ¿ok? Y si ustedes fuesen a recibir una carta de su mejor amigo qué harían? La van a leer. Si ustedes reciben un video de su mejor amigo lo van a ver. Entonces este primer concepto es fundamental para la adaptación de todos nuestros mecanismos de conversión de tráfico a página a, a páginas o a phones, porque nuestro contenido debe ser nativo a la plataforma y eso es algo que debemos entender muy bien. El hecho de que la forma en la cual yo presento mi, mi oferta debe ser como si yo le estuviera escribiendo a un amigo. Entonces, ni siquiera hemos entrado a estudiar qué fue lo que dijo este maestro del marketing y ya estamos viendo el primer concepto, es solamente analizarlo por fuera. ¿Sí? Que el correo que yo envío parezca que sea de un amigo. Entonces, ¿cómo lo podemos adaptar? Bueno, pues en videos. ¿Ok? En videos que, que parezcan que son videos nativos para la plataforma, que no es un video de publicidad. Recordemos que la gente odia que le vendan, pero ama comprar. Y yo, por lo menos, su hago parte de ese segmento que odia que le vendan. A mí hay una plataforma, de estas es Contable, que se llama, sí, si, sí, si algo. Bueno, no me acuerdo, igual no voy a decir el nombre. Pero esos pirodos me llaman todos los días, literalmente, a, a venderme su pinche programa literalmente, o sea, literal todos los días me llega un mensaje, me llaman, me acosan de tal forma y yo es como, bro, o sea, en serio los voy a denunciar porque en ningún momento di permiso para que ustedes me escribieran y me están escribiendo todos los días, o sea, que me escribieran una vez, pero ya todos los días. Entonces, yo odio que me vendan, pero amo comprar, ¿ok? Dios, o sea, yo me meto a Amazon y me pongo, me pongo a ver cosas que, que, digamos, pueden ayudarme a por ejemplo libros me encanta comprar libros me encanta comprar todas estas cosas pues que ayudan a que mi ambiente de trabajo sea mejor a que los estos videos se vean mejor sí entonces lo mismo pasa con todo el mundo a la gente odia que que le vendan sí entonces por eso debemos tener creatividades que tengan este look nativo para que podamos entrar o podamos pasar esa primera barrera de entrada hacia las personas y es el hecho de que quieran ver lo que estamos mostrando ¿Sí? Entonces se seguimos con, con el marketing de respuesta directa. Lo primero es que la persona entra al buzón y no descarte nuestra carta. Luego, que la persona abra la carta. ¿sí? Que no simplemente la deja tirada ahí en la cocina cuando llega a la casa, sino que realmente quiere abrirla. Entonces, ¿de qué forma, qué, qué, qué anuncio, qué asunto le vamos a poner la carta para que la persona la abra? ¿Sí? Entonces, vendría siendo un, como un pre-headline, por decirlo así luego la persona abre la carta ve que es un mamotreto gigante de palabras cómo vamos a hacer para enganchar la atención de esa persona claramente está que hace 100 años pues las personas no tenían tanta digamos dopamina que les tocaba el cerebro y tenían mucha más atención pero aún así nadie quiere leer un texto gigante de texto por lo tanto tenemos el siguiente el siguiente la siguiente enseñanza cada palabra dentro de esa carta o cada línea, el único propósito que sirve cada línea de esa carta es que la persona lea la siguiente línea. Y así hasta llegar al final. Cuando ya la persona sí, le hemos dado tanta, hemos aplicado técnicas persuasivas de copywriting para que en cada línea las personas quieran leer la siguiente, pues ya en lo que menos que canta un gallo, ya se han mamado todo nuestro speech de venta y ya lo que quieren hacer es, pues, comprar. ¿Ok? Eh, pero entonces, seguimos con la fricción, la persona tiene que leer un buen headline, ¿sí? Que es el, la primera línea que va a hacer que la persona ya lea el texto. Tenemos que tener una una big idea. David Ogilvy habla de que el marketing en general se trata de grandes ideas. ¿Sí? Cuando estamos y, y la idea es pues yo les estoy explicando esta esta parte como de la historia, ¿sí? Que la cual estoy muy apasionado, pero es que en cada las palabras que yo les estoy diciendo, intenten absorberlas y cómo ustedes pueden meterlas en su negocio para aumentar sus ventas. Entonces, eh, las grandes ideas. Las grandes ideas es un concepto, es el concepto principal del trabajo de David Ogilvy. ¿Por qué? Porque la, la big idea es como en lo que vamos a enganchar a, la, a las personas. Entonces, ¿qué es la big idea? Como el ángulo primario de ventas o el ángulo principal de ventas entre más único sea, ¿ok? Entre más habla las necesidades del cliente, entre más entre como mantequilla a la conversación que este cliente está teniendo consigo mismo en su cabeza, pues muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces tenemos que, la Big Idea, o sea, tenemos un argumento eh, fundamental de venta y es por el cual vamos a, a poner toda nuestra comunicación, digamos, y, y ahí tenemos otra vez otro... Otra enseñanza es que por cada activo de venta debemos tener solamente una idea principal y un call to action principal. ¿sí? No podemos decir, cómprame aquí, pero también sígueme, pero también comparte con tus amigos, pero también refiérenos, eh, eh, regístrate al costo del link de afiliados. No, cada comunicación debe tener un call to action específico porque tenemos una big idea específica que tenemos que desarrollar para llevar una respuesta directa a la cual es la venta. ¿Ok? Entonces... Luego, que esa persona se haya, se, se había pues leído todo el contenido de la carta y ahí hay otro concepto que David Ogilvy siempre, siempre reitera, y es que él dice long form copy sells more than short form copy, si ¿Sí? Entre más palabras tenga, más vas a vender y está demostrado. Por eso, los BSLs ¿sí? Son activos de venta muchísimo más de muchísimo más alta conversión que un creativo de 15 segundos. ¿Sí? la lógica común y algo importante es que no hay nada más común, no hay nada menos común que la lógica, pero lo que el mundo te dice, lo que los mentores te dicen, las estructuras que siempre te dan son estructura de 15 segundos. ¿Sí? tu vida no puede durar más de 15 segundos, tu vida no puede durar más de 8.5.22333 segundos. Cuando está demostrado que entre que long form sales more. Dan short form, lo en contenido largo vende más que contenido corto. Métanse a, a revisar. Yo yo me meto mucho en el mundo de de la affiliate marketing porque esa gente básicamente son los godfathers de literalmente todo el e-commerce porque tienen que llevar tráfico demasiado barato de Facebook a una página de venta porque ahí es donde van a tener digamos eh, la ventaja en su comisión, ¿sí? que hacen los, los mejores advertisers de, de, de Affiliate Marketing? Ellos no están haciendo creativos de 30 segundos. Obviamente, esos los, hay de productos a productos y hay de comunicaciones para ciertos productos. Pero en general, los Affiliate Marketers están vendiendo o están haciendo BSLs en YouTube y en Facebook de 30 y 45 minutos. Les, les recomiendo irse a ver el, el Mera Ad Library de una marca que se llama Nuru. N-O-O-R-O. -O y van a ver 302 anuncios corriendo. Es una marca de 100 millones de dólares al año. Y ellos no tienen creativos de 30 segundos. Yo sé en BSLs completas. Entonces, ese es el siguiente, siguiente punto. David Ogilvy dice: Long form sells more than short form. Y está comprobado. Ok. Entonces, sigamos con el proceso de venta de esas personas. Eh. Entonces, ya vimos toda la fricción que hay hasta que la persona lea la carta. Ahora, hay mucha más fricción. Hace 80 años había mucha más fricción. ¿Por qué? Cuando la persona leía la carta, no solamente le daba clic a pagar, no podía. No podía darle clic a pagar. Sino que lo que tenía que hacer era recortar prácticamente eh, como un recuadro de esa, de esa comunicación, llenar sus datos, digamos, de, de cuenta bancaria e irlo a entregar al, como a las, como al servicio de este de postal para hacer la orden de, de compra o llamar directamente. Entonces, ¿cómo no vamos a aprender más de estos genios de, adverta, de, 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 de direct form, de direct response advertising, que literalmente tenían toda la, toda, toda la fricción del mundo y aún así podían tener campañas que vendían efectivamente? ¿Ok? Entonces... Hay muchísimo mejor, digamos, resultado en estudiar a las personas que ya hicieron el trabajo por nosotros. Por ejemplo, el libro de Scientific Advertising de Cloud C. Hopkins, un libro que literalmente dice hace 100 años, ¿sí? Hace 100 años, el man dice marketing, como que el marketing ya no es un juego de apostar. El marketing es científico. Y aún así, siguen personas pensando que tengo que desear. 320 productos para ver al azar cuál me funciona. No, el marketing es un proceso científico por el cual yo investigo un mercado, creo una hipótesis, testo la hipótesis y luego itero en esa hipótesis. ¿Ok? Y pues para eso tenemos que leer los números. Pero entonces, volviendo a Gilby, volviendo al marketing de respuesta directa, de esas personas son las que tenemos que aprender por el grado de fricción y el grado de persuasión que tenían. Sí, entonces, por ejemplo, volviendo al punto, punto principal, el libro que, le, que, que se ganó a Ángel, eh, pues por ser una de las personas que más aportan a la, a la comunidad, es un libro donde hay muchísimos ejemplos acerca de campañas que corrió eh, David Ogilvy. ¿sí? Entonces hay muchísimo, muchísimo, digamos, se pueden nutrir muchísimo al leer y les recomiendo algo, aunque no sepan hablar inglés reescriban las campañas al español ¿sí? si hay una carta de ventas por ejemplo en ese libro de David Ogilvy o si ustedes encuentran en un, un swipe file o un archivo de, de esas cartas de hace 100 años o de esas publicidades no solamente las lean sino que traduzcanlas y escríbanlas en español o, o, o si saben hablar inglés traduzcanlas en inglés porque eso les va a pulir muchísimo también su, su copywriting Sí, recordemos que el copywriting es una habilidad, es una técnica y la tenemos que practicar. Y entre más la practiquemos, muchísimos mejores van a ser nuestros argumentos de venta, nuestras páginas de producto, nuestros briefs, etc. Sí, al menos diariamente ustedes tendrían que estar escribiendo algo de copy. Sí, porque al final estamos en ese negocio, en el negocio de vender con palabras. Y si no es porque estamos vendiendo con imágenes o videos en, en Facebook que parece una estructura de copy y estamos vendiendo a través de páginas de producto y para eso estamos vendiendo con palabras. Nosotros no tenemos una fuerza de ventas que vaya y hable directamente con el cliente, ¿sí? Y digamos, también hay una técnica para 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 vender, ¿sí? Pero entonces, para 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 el copy para 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 nosotros vender online, pues lo único que tenemos son los son los textos y tenemos que ser unos masters en textos persuasivos. Y la única forma de volvernos unos masters en textos persuasivos es estudiando a los más masters del mundo, que fueron las personas que escribían cartas de venta con la fricción más increíble del mundo. Y aún así lograron tener campañas de billones de dólares. ¿Ok? Entonces, Cloud C. Hopkins, David Ogilvy, ¿sí? eh, Dan Kennedy, igual pueden googlearlos y van a encontrar muchísimos autores. Y la idea es que ustedes estudien a estas personas. Estudienlas. Y no solamente se quieren estudiar su teoría, sino que estudien también qué hicieron en la práctica, reescriban esas cartas de venta. Porque al reescribir van a poder aprender o meterse un poco en la mente de la persona. ¿Sí? Al reescribir yo analizo, yo leo y escribo, entonces pienso dos veces y me queda muchísimo la información, me, me queda información muchísimo más, como más clara. ¿Ok? Entonces... Eh, Iba a tomar una foto. Eh, entonces, ¿qué le estaba diciendo? mí se me da la paloma súper rápido. Mmm... La empresa se llama Nuru. La pueden buscar así en el meta. El libro se llama All You'll Be Advertising. Entonces, si ustedes quieren volverse mucho más cracks. en vender y quieren vender más, deben, digamos, incrementar sus copy skills. Obviamente vamos a tener también un curso de copywriting muy pronto dentro de School. Pero igual aquí les estoy tirando los golden nuggets porque más que aprender de alguien que obviamente va a cortar su curva de aprendizaje es reescribir y analizar las cosas que están funcionando y que ya funcionaron. Sí, entonces cuando ustedes vean, por ejemplo, un anuncio en el Meta Ads de un competidor que se ha duplicado 70 veces o una marca que tiene 300 anuncios corriendo, van a, van a hacer muchísimo más viendo cada creativo, reescribiéndolo y pensando, ok, ¿a qué nivel de conciencia le está hablando? ¿A qué tipo de cliente aquí? Específico, o sea, cu ¿cuál avatar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el mecanismo del problema y el mecanismo de la solución? ¿Sí? ¿Cómo lo está vendiendo? ¿Qué gatillos mentales está disparando? Eh, ¿Cuál es el, el, la estructura? ¿Sí? ¿Qué tipo de, de personajes están utilizando? ¿Qué tipo, digamos, de edición? ¿Qué tipo de call to action? ¿Sí? Luego metamos a las páginas, reescribamos la landing page, ¿ok? Y créanme que esto lo, es mucho mejor hacer el estudio en marcas de Estados Unidos o Americanas porque pues allá es donde está el level o, o, en, o en, en páginas de Portugal porque al final todo lo que está en Colombia prácticamente que es una copia de lo que ya está funcionando en otros países. Entonces modélense de esas marcas por fuera. Si no saben hablar inglés, tienen que aprender a hablar inglés. Yo sé, yo sé que para muchos es un tema eh, como difícil. Pero tienen que hacer el intento. Si ustedes no saben hablar inglés, no están, discúlpeme por lo que les voy a decir, pero no están en nada. ¿Ok? Métanse un curso, nada de Duolingo, nada de cuanta mierda que Open English, nada, eso no sirve. Se van a meter a un con, con, cuando encuentren su primer producto ganador o si ya tienen un producto ganador, hagan la inversión ustedes mismos y métanse un curso presencial intensivo de inglés o váyanse de, de intercambio, que sería lo mejor. En tres meses de intercambio, créanme que van a aprender muchísimo más de lo que van a aprender en un curso aquí en un año. Sí, váyanse para Australia, que los cursos en Australia va todo el mundo, sí, literalmente como que regalan esos, esos cursos por allá. Váyanse a Reino Unido, váyanse a Estados Unidos, váyanse donde puedan, pero váyanse a estudiar inglés. Créanme que sin es la habilidad. ¿Qué pasa? Hay un dicho y es como que que los, por ejemplo, el inglés es el idioma del dinero. El italiano o el francés es el idioma del amor. El español es el idioma como de la redacción, como de los textos escritos más lindos. Sí, inglés es, es el idioma del dinero. Y, y si ustedes no saben hablar inglés, no saben hablar en, en términos de dinero. Sí, porque qué es lo que pasa? Ustedes no se van a quedar haciendo dropshipping toda su puta vida. Ustedes lo que tienen que hacer es. Llegar más adelante, empezar a tener reuniones con, con, con Venture Capitalists, con inversores, con eh, estas, con Hedge Funds, ¿sí? Con, con Private Equity Firms, con abogados en Estados Unidos, con proveedores chinos que les van a hablar en inglés, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben hablar inglés, créanme que no están en nada. Entonces, si, yo me meto por un punto y no termino de hablar nunca. El tema. Eh, los maestros de marketing de Express Direct y Copyright. Entonces, todos los días ustedes van a estudiar al menos uno de esos textos, ¿sí? Van a reescribirlos. Porque la idea es que todos los días como copywriters, que es el copywriting, que es una de las habilidades que, pues, que más tenemos que, que pulir como personas que vendemos online, pues entonces la idea es volvernos los mejores personas que vendan online. Para llegar a eso tenemos que ser las personas que mejor saben escribir textos persuasivos cómo mejoramos eso practicando y estudiando. ¿Ok? Entonces, al menos todos los días van a escribir algo para ustedes venderlo y van a testear esa habilidad con su propio dinero. O si aún no están en ese punto de lanzar su marketing, de una vez testear y practicar con su marca, sus mismas habilidades, pues lo que van a hacer es reescribir, van a buscar archivos de marketing de respuesta directa, de David Ogilvy, de Dan Kennedy, de... Y otro man. De Claudi, de Claudi C. Hopkins. De Ben Settle. Hay eh, un man que está ahorita. Que, que es nuevo. Pero también ejerce el marketing de respuesta directa. Que se llama Stefan Georgi. Bueno, van a ver todo eso. Van a meter a Google. El que busque encuentra. Y. Eh, y entonces básicamente lo que van a hacer. Es que van a reescribir lo que sea que ellos hayan escri eh, escrito. Y lo que sea que les haya funcionado a ellos. Ok. Porque pues tenemos que volvernos. Los mejores, los mejores en, en escribir textos, textos persuasivos. Eh... Deme un segundo. ahora volviendo al punto principal pues Ángel se ganó ese libro que le va a servir de mucho si realmente lo sabe aplicar pues para aprender mucho más acerca de, de, de esto eh, y se lo ganó porque pues dio mucho valor a la comunidad a la comunidad le gustó eso le sumó puntos digamos subió su su ranking en la en la sociedad y pues ya está disfrutando ese libro la idea es que pues obviamente pues a, a digamos, cada mes tengamos diferentes premios, ¿ok? Eh, Raúl Rodríguez se ganó Lamento ya conmigo, que pues tenemos que, tiene que escribirme a, a, al, al interno para cuadrar la sesión. Mm, y bueno, si quieren, pues, ya aquí les di varios golden nuggets, ¿ok? más o menos como unos cinco minutos vamos a estar acabando entonces si tienen algunas dos voy a responder unas dos tres preguntas eh, que tengan bueno sí lo otro es que tampoco es publicar por su publicar sí la idea es que publiquen cosas de valor si no tienen nada de valor que publicar pues no publiquen sí porque la idea es que tengamos una una sociedad Digamos de valor, ¿sí? Que entre todos nos estemos ayudando constantemente. Lo otro es que muchos de ustedes me ha tocado eh, bajarles los posts porque están poniendo links de afiliados. Recomiendan plataformas como si, ay, sí, yo la usé, rec la recomiendo, pero después el link dice affiliate, ta, ta, ta. Eso está prohibido. No se puede promocionar links de afiliados. ¿Ok? Lo otro es que pueden, eh, pueden que, digamos, como filtrar el contenido cuando ustedes postean. Hay diferentes, como diferentes tags que pueden utilizar. Está el de discusión general, está el de, está el de retención, el de publicidad, el de, digamos, fuentes de tráfico, el de investigación de mercado, bueno, etc. La idea es que también esos esos posts para que la gente, cuando alguien quiera buscarlos, pueda encontrarlos de mejor manera. Después del módulo de mentalidad que acabamos que va a subir mañana en su su, su totalidad, vamos a seguir con el módulo de inteligencia artificial, un módulo en el cual les vamos a enseñar con nuestros propios chatbots de AI de cual el cual ustedes van a ser los únicos que van a tener acceso a comprarlo. Eh, les vamos a enseñar cómo hacer textos, cómo hacer páginas de producto, cómo hacer briefs de creativos, cómo hacer blog, bueno, todo, 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 todo. También vamos a enseñarles cómo hacer eh, cómo usar este tema de Mid Journey para hacer las imágenes para sus creativos, cómo hacer creativos usando AI y haciendo deep fakes, haciendo eh, bueno diferentes cosas con AI. ¿Se puede sobrevivir haciendo dropshipping desde China a USA con 10 días de entrega? Sí. Pregunta: ¿La suscripción se renueva con el primer pago? Sí, bueno, eso es una pregunta, una gran pregunta. Y es como que, bueno, pero si tú subes el precio, también el precio de mi suscripción va a aumentar. No, si ustedes se suscribieron cuando estaban 3 dólares, ese va a ser el precio de toda su vida. Si ustedes se suscribieron ahorita en 14 dólares, ese va a ser el precio que van a tener para siempre. Eh. Empresas 3PL, que puede recomendar en Estados Unidos, hay una empresa que se llama Paletized, que están hablando con ellos para que sea, digamos, pueda recomendarlos aquí. La idea es tener un meet semanal. El tema es que ahorita el miércoles me voy para Europa y probablemente solamente pues voy a enfocarme como mucho en sacar los módulos, entonces no sé si tenga mucho tiempo para tener, para hacer lives, pero apenas tengo un espacio la idea es tener, hacerlos semanales. Si sí, van a tener la oportunidad de, de ver contenido relacionado con email marketing, qué tanta importancia tiene el copy y el caso de TikTok, que es tan corto como se puede hacer de la mejor forma. Hay una masterclass de TikTok que también voy a subir. Es el mismo concepto, pero adaptado a, nativamente a la plataforma. Sí, los fundamentos nunca cambian, los básicos siempre hay que volver a ellos. El tema es, eh, digamos, la plataforma y el contenido nativo, cómo adaptarlo. Porque TikTok generalmente es una plataforma donde si tú, si el cliente siente, o el visitante o el, la persona que ve el creativo siente que le estás vendiendo, vas a scrollar inmediatamente. Por eso el contenido así súper profesional no funciona. Y eso es lo que hay que adaptar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entrar a ser nativos dentro de la plataforma? Por favor, ¿pueden dejar una sesión solo para podcast y libros? Sí, voy a ponerlo aquí, voy a apuntarlo. Tag de libros. Eh, mi hermano, si ¿sí te un producto, pues la idea no solamente es desear creativos, no también hay que desear la oferta y, digamos, aumentar el, el spend. Aunque es una pregunta muy directa, si quieres me escribes a DM te ayudo. Las herramientas de inteligencia artificial serán de pago. Sí, toca que sea de pago porque pues digamos nosotros nos nos digamos nos apalancamos de otros servidores que nos cobran a nosotros por cada entry, pero pues va a ser a costo, literal, y va a ser algo muy muy asequible también para ustedes. Y pues igual teniendo en cuenta eh, el retorno de inversión y el retorno en, en la reducción de tiempos, pues es mucho más barato. Y como se está enfocado solo en TikTok o también en Meta? Está enfocado en creación de marca a largo plazo para venderlas y salir del sistema. O sea, que obviamente abarca todo: Google Ads, TikTok, Facebook. También les enseñará a vender en orgánico, también módulo de cereo, también se viene módulo de SEO. O sea, en serio, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente ir módulo por módulo, porque literalmente les voy a dar toda, toda la información, sí. O sea, ustedes no tienen ni idea todos los módulos que va a sacar. Hay marketplaces de modelos que se sí. Hay uno que se llama Incense, que es muy bueno. Incense, gracias eh, por toda la info. Los informerciales son como los BSL más o menos y funcionan casi que todo el tiempo. Transportadoras, puedes usar USPS y puedes conectar ShipStation. Para que hagan la, haga la integración con las guías y eso. Yo aprendí a hablar inglés aquí en Cali en un sitio que se llama Learn English. Se llama, es el instituto que me pareció a mí re bueno. Yo aprendí igual cuando aprendí cuando tenía como 13 años. Entonces, pues nada, chicos. Espero que les haya gustado esta sesión. Nos vemos dentro de ocho días. Si es posible, espero poder sacar el tiempo y tener el internet necesario. Porque voy para Bosnia y Herzegovina y no sé qué tanto internet haya por allá. Pero en serio, los quiero mucho. Espero que toda esta información que les di les haya servido y la apliquen. Y nos vemos en la siguiente. Bueno, Dios los bendiga. Publiquen eso en sus historias. Eh, también voy a sacar un módulo para afiliados para que, si ustedes, digamos, quieren eh, recomendar Ecom Society, puedan tener, digamos, un ingreso por cada persona que ustedes recomienden. Eh, pero bueno nada nos vemos en serio los quiero mucho pueda subir